Hola, bienvenidos a Escenario Multisectorial, su programa institucional. Después de dos fines de semana largos, damos nuevamente la bienvenida a Escenario Multisectorial. Les recuerdo que nos pueden seguir por www.grupomultisectorial.com, también por Twitter, @gmultisectorial en mayúscula, y por el teléfono 644-0664. El día de hoy estamos con dos estudiantes de la Universidad San Buenaventura, dos emprendedores. Uno es Juan David Gaviria, el otro es Miguel Ángel Campo. Juan David Gaviria es fundador de la Corporación Innovación para el Desarrollo Económico y Social, y Miguel Ángel Campo, docente de emprendimiento en la institución Centro Educativo Colombo-Libanés y creador de la Fundación Mano Solidaria. Bienvenidos a Escenario Multisectorial. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, nada, aquí, como acompañándote, gracias por la invitación, la verdad. Nos parece chévere estos espacios que nos abren para poder comentar como lo que hemos hecho, ¿no? Muchas personas brindan estas oportunidades. Así es. Y nos parece interesante. De parte mía, que se presente Juan David un ratico y luego hablamos más. Te agradezco. Cuéntame los dos, ¿qué estudian? ¿Qué proyectos han hecho? Como un abrebocas para que los televidentes sepan quiénes son ustedes. Listo. He estudiado economía, estudié 6 semestres de economía, paré economía, ahora estoy estudiando gobierno y relaciones internacionales. Bueno, ya ahí vamos en un proceso. Fundé con otro grupo de compañeros lo que es la Corporación Innovación para el Desarrollo Económico y Social, Corpo IES, y hemos hecho alianza estratégica con el Parque Tecnológico en algunos proyectos. ¿Y qué te gusta hacer? No, pues trabajar, trabajar y trabajar. Eso me encanta. Te encanta. Y sí. Estudiar. Y estudiar también. Ah, bueno. ¿Y tú, Miguel? Bueno, yo estudio ingeniería multimedia. Ya voy en octavo, noveno semestre. Ya acabando el próximo semestre de dos materias y ya acabé. Arranqué con el cuento del emprendimiento hace 2 años y medio más o menos, cuando llegué dentro de la universidad, vi que había unos procesos en el parque tecnológico, no tenía ni idea qué era eso, eran 4 edificios allá como a lo lejos, porque están como separados de la universidad. Fui, miré, me dijeron, bueno, hey, mira, aquí te podemos colaborar, te ayudamos con ciertos procesos, ciertas cosas que uno no tiene ni idea, asesores y demás. Y arranqué, empecé a crear la fundación, hice ciertos proyectos dentro de varias comunidades, entre ellas está el Vallado, estuve también en Mulaló, un corregimiento de Yumbo. Llevamos grupos odontológicos, llevamos optómetras, ¿sí? Sí, 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 sí. Bueno, hicimos varios procesos con una comunidad y dentro de eso nos encontramos aquí al señor, y me encontré pues con el parque tecnológico y nos haríamos como los tres, ya, y empezamos a desarrollar diferentes cosas que veíamos que la gente no sabía hacer. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que para proyectos y para cosas para hacer hay mucha plata. No hay quien las estructure y quien las escriba y quien las sepa escribir. Entonces, lo que nosotros dijimos fue, bueno, hey, hay plata, hay ideas, pues seamos la unión entre esos. Entonces empezamos a estudiar y a prepararnos nosotros para enseñar a la gente a estructurar proyectos. Y creo que por ahí fue donde nace el rollo, ahí donde viene el rollo de todo el Putumayo y demás. Sí. Y tú, Juan David, la Fundación Corporación Innovación para el Desarrollo Económico Social, cuéntanos un poco de eso. Bueno, la corporación nace por un grupo de estudiantes de la Universidad de San Buenaventura, de diferentes semestres y algunos egresados. La idea era ayudar al sector, a sectores más vulnerables. En ese momento, pues teníamos, como dice Miguel Ángel, habían 4 edificios por allá a lo lejos en el parque. Qué pena interrumpirte. Sí. Y en cuanto a eso, lo que ustedes dicen, que 4 edificios a lo lejos, ¿es porque eso no llega a los estudiantes? ¿Qué o pasa? Los estudiantes tienen que ir a buscarlo. No, resulta que es que tú entras por la entrada de estudiantes, ¿no? Y tú ves 4 edificios allá, pero nadie te habla de ellos. Ah, solo cuando las personas que están, dentro del parque van a buscar los estudiantes, es que uno dice, hey, tan bacano esto, y uno se empieza a meter en el rollo. ¿Qué nos parecería a nosotros muy bueno, no solo para la universidad, sino para las personas como tal? Incentivar a los jóvenes. El parque tecnológico recibe a todo el mundo, así no sea estudiante de la universidad. Tú tienes una idea y tú vas, ve, tengo esta idea, ayúdeme a estructurarla y ayúdeme a ir realizando. Y allá lo puedes hacer sin ningún problema, sin ningún costo, ya, pero la gente no conoce, es cuestión de falta de comunicación. ¿Qué le ha tocado hacer a esta parte de la universidad? Como con las uñas, ¿no? Ir cogiendo y, hey, venga, mire que aquí hacemos esto, mire que aquí hacemos lo otro, y ha logrado que muchos jóvenes nos metamos como en el cuento y que estemos trabajando en esa parte. Es verdad. Pero sigue. Bueno, ahí pues comenzamos con el proceso de la formación de la corporación.
Ahí hicimos varios cursos sobre metodología del marco lógico, unos seminarios que abre el parque completamente gratuitos para la comunidad universitaria y no solamente San Buenaventura, sino a comunidad en general. Y estuvimos trabajando en todo lo que fue idea del plan de negocio. Entonces comenzamos a trabajar en alianzas estratégicas. Quiero hacer una pausa. Tranquilo. Para que quede claro para ti y para todos los televidentes, marco lógico y plan de negocio, sí, es lo que dijimos que está aquí entre la plata y la idea. Es ese proceso. Okay. Ya es poder coger la idea e irla organizando de tal manera a través de unas diferentes metodologías. Una es marco lógico y la otra es para plantear una idea de un plan de negocio. Sí, ¿listo? Porque es que de pronto uno dice, bueno, ya ahí me desconecté. Para que entiendan qué es ese tipo de dos conceptos, es como eso. Es como coger la idea y empezar a moldearla. Exacto. Uno coge como un pedazo de barro y empieza como a hacerlo y para poder llegar eso, para poder llegar a un trabajo final, que es lo que se presenta. Entonces eso es lo que está explicando. Okay. Sí, así. Traducción. Gracias, Miguel Ángel. Entonces ahí vamos traduciendo ya lo que es marco lógico. Entonces comenzamos en este proceso. El Parque Tecnológico nos invita a hacer un proyecto en el Putumayo, sobre todo es identificar ideas de negocio diferente a la industria petrolera. Hicimos ahí un trabajo arduo de un proceso casi de un año y estuvimos ya trabajando con ellos en ese lapso de tiempo. Entonces fue un proceso muy bueno, en donde identificamos varias ideas de negocios. Ahí también participó Miguel Ángel y trajimos varias personas de la comunidad, aproximadamente 40 personas del Putumayo a Cali, a estructurar con ellos la idea de negocio. Ah, ok, ya más o menos entendí. Eso, entonces que... ¿Otra vez traducción un poquito? No, ya más o menos entendimos, okay, con las palabras tuyas. Sí. Pero bueno, entonces hagamos una cosa, nos vamos a un corte comerciales y volvemos y nos hablas más del tema y hablamos que la experiencia por parte de ustedes con el Parque Tecnológico y un poco de emprendimiento, ¿vale? Vale, listo. Vamos a un corte comerciales y ya regresamos. The lightest of breezes dances above the death cries of 300 men. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente.
Bienvenidos nuevamente a Escenario Multisectorial. Seguimos con los dos jóvenes universitarios y emprendedores. Ahora háblame un poco, Miguel, sobre la Fundación Manos Solidarias. Bueno, ya les conté cómo nació, ¿listo? Uh-huh. Nosotros somos como un hijo del Parque Tecnológico, donde nacimos ahí adentro, nos dieron un espacio, una oficina, todo, asesoría legal y todo eso que uno no tiene ni idea, porque la verdad es que eso es uno de los peores problemas que uno puede tener. Esas cosas legales y contables, uno de eso no sabe. Eso es verdad, uno no sabe. Entonces somos como un hijo del parque y a través del tiempo fuimos como aprendiendo y viendo posibilidades donde podríamos ayudar a la comunidad, y descubrí en el colegio que tú mencionabas ahora, en el EITECOL, una oportunidad grandísima, donde hay unos muchachos con una creatividad inimaginable. Y lo que hice fue, bueno, intentemos entrar en la comunidad. No es fácil entrar en la comunidad. Intentemos entrar en la comunidad, hablemos con ellos, propongámosles, hagamos. Con la gente toca es hacer. Si uno no hace, se quemó. Entonces arrancamos haciendo, ta, ta, ta. A ellos les gustó el proceso y en este momento ya soy un profesor del colegio. Entonces yo soy docente de emprendimiento. No estoy ya todo el día, voy como por días. Y lo que hago es asesorarlos, guiarlos. Ellos tienen ideas, por lo general son trabajadores, los muchachos del colegio, tenemos que decir la realidad, en ese tipo de situaciones socioeconómicas tienen que trabajar, sí. Tienen que trabajar. Entonces muchos ya tienen experiencia laboral y dicen, ve, yo hago esto, pero yo quisiera como independizarme y hacerlo solo, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces arrancamos a estructurar como todo lo que es una idea de negocio a través de varias metodologías, unas Canvas, otras es marco lógico, diferentes procesos que uno hace. Y eso es lo que yo hago en el colegio, eso es lo que hacemos a través de la fundación para la comunidad. En la comuna 18 en este momento estoy dedicado como a eso. Eso es como lo que hace la fundación. ¿Por qué? Para los dos va la pregunta, ¿por qué es bueno llegar al parque tecnológico? ¿Qué beneficios trae? Uy, pues como decía... Me arregué. Sí, es que como decía Miguel Ángel, uno ni idea de cosas legales, contables, administrativas, etc. Uno tiene una idea y quiere materializar su idea, pero hay muchos tropiezos como lo que mencionaba ahora, que uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces nos botamos corriente pensando qué vamos a hacer. Llegamos al parque y el parque pues nos recibe como un papá. Entonces comenzamos con ellos a estructurar nuestra idea de negocio para poderla llevar a cabo. Entonces, eso es lo bueno de llegar al parque tecnológico. Y hay un programa que se llama Ecoredes. Y Ecoredes son varios profesionales de diferentes disciplinas, donde si uno tiene una duda, se para una cita y es completamente gratuito, y por medio de Ecoredes solucionan tus dudas. Entonces, son varios factores así que son buenos llegar al parque. Mencionaste algo puntual y importantísimo, es gratis. Cuando uno es emprendedor, uno dice, hey, yo quiero hacer esto, pero todo en la vida cuesta. Todo cuesta. No, el transporte. Es más difícil cuando es estratos bajos, claro. Uno, dos, y que hay muchos jóvenes que quieren aspirar a llegar a hacer algo y que tienen cómo, pero no tienen apoyo económico. Entonces, cuando es gratis ese tipo de proyectos, eso les... Y mira, sin irnos muy allá... Así no sean estratos bajos, estratos altos también sufren. Uno cuando es joven, sí, universitario, nunca tiene un peso en el bolsillo. Sí. ¿Listo? Uno sale de vacaciones y se acabó la plata. Entonces, son cosas que uno tiene como apoyo totalmente gratis y que tú lo miras y es registrarse en Cámara de Comercio cuesta, transporte para allá cuesta, mi comida cuesta, todo. Mi tiempo cuesta, todo cuesta. Entonces, ese tipo de cosas, asesores, pagarle un asesor cuando uno no tiene un peso y no está recibiendo plata, cuesta. Pero son de ese tipo de cosas las ventajas que uno tiene cuando uno va a una institución como estas, ¿ya? Asesoría, a mí me parece que eso es importantísimo. O sea, yo estudio economía y lo que sea, pero yo no tengo ni idea de nada de eso. Entonces fue como llegar donde los profesionales adecuados para cada caso. Entonces, para los jóvenes y para cualquier tipo de emprendedor, ahora no vamos a decir, hey, no solo los jóvenes son emprendedores, no, claramente emprendedores hay muchos. Mucho. ¿Ya? Pero para los jóvenes que estamos arrancando, es importantísimo en entidades como estas porque nos brindan apoyo totalmente gratis. Para ustedes, ¿qué significa la palabra emprendedor y qué mensaje les dan a los que están viendo este programa en este momento? Bueno, emprendedor, es que nos reímos porque es que siempre que vamos a algún lado nos preguntan, bueno, ¿y qué es emprendimiento para ustedes? Ajá. Y si nos ponemos al diccionario, emprendimiento es enorme. Para mí, no sé, vos tendrás oportunidad, para mí emprendimiento es un estilo de vida, ¿no? Es una vaina que uno decide ser
y uno va formándose para hacerlo. Todo el mundo no es emprendedor. Sí. Emprendimiento no es crear empresa por crearla. Ojo, emprendimiento es, hey, yo cómo puedo aportar de nuevo o de diferente o de más a donde estoy, no importa lo que sea que estés haciendo, cómo lo puedo mejorar o cómo puedo innovar o cómo puedo generar cambio. Entonces, para mí emprendimiento es un estilo de vida que toma algunas personas para generar algo nuevo frente a un contexto en el que está. Eso es emprendimiento para mí. Para ti. Emprendimiento es materializar, es llevar la idea a cabo, es berraquera, es ganas, es entusiasmo, es sacrificio. Para mí eso es... Y caerse una, dos, tres y levantarse mil veces. Sí, no, si no, te quedas ahí. Sí, porque la gente piensa que es fácil, sí, es un camino muy arduo, sí, porque son fines de semana en las que no salís por estar trabajando. Eso digámosle a los jóvenes que están viendo en estos sí. momentos, que no es que un fin de semana no te salió algo y entonces yo dejo esta idea. Es darle, ser perseverante en las cosas. Yo creo que no hay negocio que haya arrancado y que en el primer... año, tú estés disparado. Subiendo, o sea, realmente es una cosa de a poquitos y es con la experiencia que tú vas probando el éxito o el fracaso. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Ahí es donde nosotros queremos ir, es a disminuir la cantidad de fracasos en los proyectos. ¿Ves? Por lo general uno que dice, ¿qué cuento de procesos? ¿Qué cuento de nada? Yo me voy de cabeza, saco un préstamo en el banco, monto mi local y ¡boom! Uno no sabe si puede funcionar. A muchos les ha funcionado. Yo no te voy a decir, eso no va a pasar. A muchos les ha funcionado. Hay muchos negocios que viven así. Eso es una realidad. Lo que nosotros que tratamos de hacer es disminuir ese tipo de fracaso, ¿no? Saber cuál es mi público objetivo, saber cómo voy a llegar a mi público, si son jóvenes, si son adultos, si son niños, si son qué quiero yo. Y eso disminuye el fracaso que puede tener un emprendimiento o una idea de negocio nueva. ¿Qué experiencia han tenido en cuanto a lo que cada uno es? Pues tiene proyectos, ¿qué experiencias han tenido, malas y buenas? Rápidamente. Bueno, en este momento estamos desarrollando unos eventos en diferentes comunas, Comuna 6, en Barrio Gaitán, en Floralia. Entonces, como que tenemos muchos inconvenientes cuando nos enfrentamos a personas que no saben lo que se puede hacer. Ya, por ejemplo, necesito alquilar luces, sonido, tarima, no sé qué, pero no saben qué quieren. Entonces, cuando uno intenta entrar a esas personas, tiene un choque, ¿no?, de conceptos, y es muy complicado muchas veces intentar explicarle a esas personas. Entonces, son como hacerle entender al resto del mundo cómo veo yo las cosas y cómo se las puedo dar a entender. Yo creo que es uno de los problemas más grandes. Sí, llegarle a la gente, que la gente confíe en uno, ¿sí? Porque la mayoría... son señores, señoras ya a una edad y ven a dos pelados y dicen, no, bueno, confían. vamos a buscar apoyo y nos dicen, no, pero ustedes son pelados, ¿qué van a hacer? Ese choque generacional es impresionante, es increíble. Entonces eso a veces cierra puertas, pero cuando le dejan demostrar, le abren las puertas y le dejan demostrar a uno lo que uno es capaz de hacer, entonces ya tiene una puerta abierta. Pero ese choque generacional de buscar apoyo y de buscar que crean en uno, sí es un proceso arduo y constante. Es muy cierto. Bueno, vamos a hacerle, para terminar, lastimosamente, vamos a hacer una invitación a nuestros televidentes para que sean parte del parque tecnológico y para que sean parte de este proceso que los van sacando como de, okay. como de esa idea de que con ellos no cuentan, con ellos lo excluyen. Entonces, para que contactos también, los dos. Bueno, para el parque, sé que en la página de la Universidad de San Buenaventura está ahí Parque Tecnológico. Listo, sí. Ahí se pueden meter, ahí tienen todos los datos de las personas, del director. En la página web de la Universidad. De la Universidad, www.usbcali.edu.co, ahí está como el contacto. Por parte mía y la fundación, tenemos una página, es msolidarias.org, sencillito, msolidarias.org. Mi correo, por si de pronto necesitan algo, mi correo es mcampo@msolidarias.org. Teléfono 315-286-2885. Ese es mi celular, horario laboral, ¿no? No, pasa mucho como, vea, y usted, pero hoy es domingo. ¿Sí? Horario laboral. Horario laboral, con muchísimo gusto estoy ahí pendiente para atenderlos. ¿Y tú? Bueno, mi número de teléfono es 317-405-2616, un correo electrónico es corpoides@gmail.com y esos son los datos, sí. Parque Tecnológico, bienvenido. Sí, no, realmente, bienvenidos al Parque Tecnológico. Es una
Son cuatro edificios, no son muy bonitos, pero lo que se hace es muy productivo. Excelente. Y creo que es lo que vale la pena. Lo que se hace dentro del parque es lo importante. Y invitación totalmente abierta para que vayan, conozcan. Es muy fácil llegar. En el mío uno coge hasta universidades, a 14A, y ahí se bajó. Listo, entonces bienvenidos. Realmente muchas gracias por la invitación. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Cuando tengamos algo, los invitaremos. Por favor. Por supuesto. Me encantó tenerlos acá. Les agradezco mucho por aceptar la invitación y por contarnos un poco de sus experiencias y sus proyectos. El próximo lunes estaremos con Juan Carlos Campo. Él hace parte del Parque Tecnológico y él nos va a hablar desde su punto de vista como director del parque. El papá de los pollitos. Sí, el papá de los pollitos. Entonces, que está detrás de cámara. Entonces, el próximo lunes vamos a estar con él. Vamos a una nota con la exministra de Comercio Exterior, Marta Lucía Ramírez, y con el grupo multisectorial. Esto fue un desayuno empresarial y volvemos. Chao. A lo último en, estamos en BKF International en la sala de juntas donde se va a llevar a cabo un encuentro multisectorial con la doctora Marta Lucía Ramírez. Ella es exministra del Comercio Exterior que va a tener una interacción con 30 empresarios que hacen parte del gremio Grupo Multisectorial sobre desarrollo económico, competitividad y política industrial. Estamos con Marta Lucía Ramírez, bienvenida a Escenario Multisectorial. Marta Lucía, ¿qué ve usted del Grupo Multisectorial? ¿Cómo lo ve? Bueno, muy importante esta unión de empresarios de distintos sectores con un común denominador: trabajar bien por Colombia, contribuir a la generación de empleos, a las oportunidades de desarrollo para nuestro país, con un gran compromiso por el Valle del Cauca. Y bueno, son un ejemplo realmente de cómo la unión de esfuerzos puede lograr resultados importantes. ¿Usted está optimista con el proceso de paz? Personalmente estoy muy preocupada porque esto es un proceso que lleva 3 años de conversaciones, 1 año entero de negociaciones, y a estas alturas no hemos visto absolutamente nada que le sirva a la sociedad colombiana. Siguen reclutando niños. La semana pasada estuve en Popayán. Es absolutamente espeluznante saber los relatos de cómo reclutan niños de las comunidades indígenas, es decir, doblemente vulnerables, por niños y por hacer parte de comunidades muy vulnerables. Y por otro lado, pues vemos que siguen poniendo minas en todo el país, cada vez haciendo más exigencias. Entonces ahora sabemos que quieren tener 4 o 5 curules en el Congreso y además que les den la alcaldía de pequeños municipios de Colombia. Después de tantos años de tratar de recuperar el control del territorio, nosotros no podemos terminar dejando ahora a los ciudadanos indefensos en manos de la guerrilla, con el pretexto de que ahora ya no son terroristas, sino que van a ser alcaldes o concejales. Me preocupa mucho y creo que la sociedad colombiana tiene que estar muy alerta a lo que se escriba en esta negociación, lo que se llegue a firmar, porque solamente si el pueblo colombiano lo refrenda, esto va a estar vigente, de lo contrario no. ¿A qué conclusión llegaron ustedes en este encuentro multisectorial? Bueno, que hay que seguir trabajando por Colombia, que hay muchas reformas que se deben hacer, pero lo importante es que haya un Estado que cumpla bien con sus funciones. Primero, que nos dé seguridad. Segundo, que nos dé justicia. Tercero, que nos dé garantías de desarrollo económico. Necesitamos desarrollar el campo colombiano, la industria colombiana, generar empleo en las ciudades. Tener un Estado que, entre otras cosas, lidere a la sociedad colombiana. Acabar la corrupción es fundamental, y la corrupción hoy por hoy está en lo público y también en lo privado. Pero si desde el Estado se da ejemplo de rectitud, de coherencia, de trabajo por el bien común, de lucha a fondo contra las cosas que están mal hechas, yo creo que la sociedad colombiana sin duda también va a cambiar positivamente.
Damos por finalizado este encuentro multisectorial con la doctora Marta Lucía Ramírez, exministra de Comercio Exterior, con los demás empresarios del gremio Grupo Multisectorial, donde interactuaron y se sintieron a gusto con ella. Espero que el próximo lunes estén pegados a más notas especiales en lo último de Chao. Llegamos al final de Escenario Multisectorial. Les recuerdo que nos pueden seguir por www.grupomultisectorial.com, por Twitter G Multisectorial en mayúscula y también por el teléfono 644-0664 si desean comunicarse con nosotros, si les gustó alguna información. También puede comunicarse a mi correo dircomunicaciones@grupomultisectorial.com todos los lunes por el canal 2 de Global TV de 6:30 a 7:00 p.m. Hemos cambiado el horario, ya es media hora, entonces de 6:30 a 7:00 p.m. También les recuerdo una cosita importante, hemos sacado un nuevo programa en el Grupo Multisectorial que se llama Programa Bolsa de Empleo, así que ustedes los televidentes nos pueden mandar sus hojas de vida para cualquier tipo de empleo, nos pueden mandar sus hojas de vida y nosotros las reenviaremos a los contactos que tenemos, enviaremos a nuestra base de datos cualquier empleo que se necesite, le hacemos llegar también a ustedes para generarle en la base de datos de nuestros empleados. También les recuerdo que cada viernes hay desayunos multisectoriales, también están las mesas sectoriales, que es un nuevo proyecto del Grupo Multisectorial. Hay muchos nuevos proyectos del Grupo Multisectorial y quiero que ustedes se animen y hagan parte de nosotros. Nos vemos un próximo lunes a las 6:30. Recuérdenlo por el canal 2 de Global TV. Un beso, chao.